Millones de bendiciones, gracias por ver, gracias por estar ahí, gracias por siempre apoyarme, así que gracias y bienvenidas a las nuevas suscriptoras. Mi nombre es Cintia, para las que no me conocen, así que un placer y un honor tenerlas a todas por aquí por mi canal. Y si no te has suscrito, suscríbete, recuerda que estamos de sorteo, así que creo que termina el 14 de febrero, así que si te interesa, pues nada, me das un like en mi página de Beauty Se de Anillo y una suscripción aquí. Bueno, chicas, lo que se trata este video, más bien, es de unos labiales que están en el mercado actualmente. Voy a hacer una primera impresión, como lo dice, una primera reacción de estos productos. Son estos que están aquí. Y al principio les digo, pensé, honestamente, en mi ignorancia, pensé que era un lipstick. Yo dije, ok, quiero probar estos lipsticks. Pero cuando vi, son lip gloss. Aunque tienen forma de lipstick, son lip gloss. Así que, pues, me llegó una desilusión porque los vi así mismo. Cuando los vi, los cogí y me fui, porque estos valen casi $10, si no me equivoco. Y los cogí con un 40%. Y vi estos dos colores y dije, wow, los quiero. Y voy a aprovechar el 40% y me los llevo. Así que siempre aprovecho esas ofertas, que tampoco me voy al extremo. Anyway, compré el color 080 y el 065. Este que está aquí y este que está acá, el 060. Este es el 080. Y es un color así. Vamos a comenzar con este. Es mi primera impresión con ellos. No los he utilizado. Así que tienen un olor como a perfume suave. Pero no es desagradable. Es un olor muy bueno. Voy a utilizar este, que es el 080. Lo voy a ver cómo me queda en mis labios. Son bastante brillositos. Y el olor es como a perfume. Me huele como al Emporio Armani. Da un sabor como a perfume también en la boca. No es muy agradable. Este sí que da el color. Es un color bastante de diario, un lip gloss. Lo noto como que un lip gloss cualquiera. Les voy a hacer el swatch en lo que es mi mano. Les lucen así. No pigmenta también. Hagan de cuenta que es un lip gloss como otro cualquiera. Me lo voy a retirar para aplicarme el otro. Eso sí, no se sienten pegajosos, se sienten bastante bien. Pero tiene un sabor a perfume. Te deja un sabor en la boca como a perfume. Y eso como que, ¿verdad? No es muy bueno. Este otro. Este es el 065. Yo no sé por qué yo hago esto, porque casi no me está ni. Ok, ahí. 065. Este es Caramel Infusion. El otro no le dije el nombre, se lo digo ahora. Caramel Infusion es este. Este es un color más bonito. Este es más color. Más color de mis labios. De verdad, un producto tan caro y pensé que pigmentaban mucho mejor. Porque son caritos. Este es este. Y este se llama, como les dije, el Caramel Infusion. Y no se siente sticky, o sea, no son pegajosos, son buenos. Pero pensé que iban a tener como que mejor pigmentación en los labios. De verdad que sí. Este que no les dije el nombre es. Yo estoy aquí hablando con ustedes como si estuviera hablando con una amiga, así que, ¿verdad? 080 Castivity Carnation.
Carnation, creo que es que se le dice. Carnation, sí, Carnation. Y este es el color. No, este ya se lo hice. Blooper. Es este, que no le hice el swatch. Este es el 065. Caramel Infusion. Es este. Es un poquito más new. Este es más rosado. Pero no es, no, cuando te los aplica, no veo como que este mismo color. O sea, como que es bien translúcido. Es un lip gloss. Son lip gloss. No como otros lip gloss que tienen una buena pigmentación. Que tú los aplicas. Y ves como unos de Rimmel, los Lacquer, algo así, que tenían una buena pigmentación. No, este es como que bien, bien glossy, bien, bien, bien brillo normal. Así que yo no lo compraría más ninguno porque yo no soy fanática de los lip gloss. Así que nada, seguiré con estos, obviamente porque los compré. Pero a mí en lo personal, pues no me parecieron, porque dicen que tienen el poder como de un lipstick. Y para mí, pues no pigmentan tanto como un lipstick. Es un gloss normal. Bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este video. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que les haya servido. No son malos, no se sienten mal en los dientes, en la boca. Y se sienten bastante bien. Lo único, entonces, lo otro problema que le veo es como que tiene un saborcito medio a perfume. Así que no, eso no me convence. Y yo, las bendiciones, se me cuidan. Espero que estén todas bien y que sigan suscribiéndose, que me sigan dando su apoyo. Si no te has suscrito, yo te recomiendo que te suscribas a lo que es mi canal y le des un like a mi página de Beauty Stay Amigos. Se los voy a agradecer. Déjenme peticiones de videos. Se los he dicho en varios videos, mis niñas. Déjenme sugerencias de videos que ustedes quieran ver. Sé que les debo muchos videos, pero quiero ver algunos que pueda sacar un poquito más rápido que otros, porque por a veces por el tiempo pues no me da hacerle los videos que quiero hacer. Los tengo todos en una pizarra aquí en mi cuarto. Quiero hacerle lo del room tour, tengo tantas cosas en la mente, pero a veces el tiempo no me da. Y quiero sacarle cosas rápido para que, ¿verdad?, no se olviden de mí. Ahora sí, las quiero. Gracias por ver, gracias por todo el apoyo. Las quiero, las quiero, las quiero. Bye. Un corazón bien grande para todas ustedes. Besos.